Buenas, ¿qué pasa, Tético? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva reacción de uno de mis artistas favoritos y que menos he traído al canal porque no ha sacado prácticamente nada desde que yo lo abrí. Sticky MA, K6, nuevo single. Ya le dimos al de Gore, os gustó bastante, a mí también. Sobre todo la base me pareció letal, brother. Os lo juro, es la base de ese tema. Si hago a final de año unos premios en plan mejor álbum, mejor producción, mejor artista, etcétera, etcétera. Seguramente ese tema está en mejor producción un 100%. Bueno, eso, nuevo single, K6, producido por Fabián y Easy A, que eran sus productores en Agorafeid, y que han producido también temas de C. Tangana, de Jerva, etcétera. Y nada, estoy bastante hypeado, lo quería haber subido ayer, pero entre unas cosas y otras no pude. Así que nada, vamos a darle hoy. Está el nuevo en tendencia, así que poca broma seguro. Vamos a darle a ver qué tal. Producido Fabiani y Ice Ace. Vale, ponía. Pone K6 y abajo pone una letra japonesa y pone Marte. Así que supongo que significa Marte. Qué barbaridad de base, brother. Joder, es que porque siempre elige bases tan buenas. Bueno, no que elija bases tan buenas, porque sus productores son tan buenos. Fabiani es uno de mis productores favoritos y Ice Ace prácticamente también. O sea, muchísimo, muchísimo culpa, bueno, como lo queráis llamar, muchísima parte, o como sea, de que Sticky y C. Tangana estén donde estén, por las producciones que le ha hecho Fabiani y luego un poco más adelante Ice Ace. Durante toda su carrera, o sea, Fabiani lleva produciéndola C. Tangana toda su vida, desde 2008 o por ahí, y a Sticky M.A., que antes era Manto, pues prácticamente igual, que por cierto, a los que os gusta el rap, de verdad, Manto, Margen de Error, si no recuerdo mal, o sea, eso es un trabajo de Manto, una mixtape de rap puro, que será 2009 o así, a los que os guste, os recomiendo escucharla, a mí de chico me encantaba, la verdad, o sea, creo que me la sé hasta de memoria. En la cama hace karate, mami, tú nunca quieres empate, barras. Es muy bueno, brother, es muy bueno. Como he dicho antes, Sticky antes se llamaba Manto y hizo la transición a Sticky, así como progresivamente, bueno, tampoco progresivamente, antes rapeaba así como muy, muy, muy rap. Y ya se pasó como a este swag en plan cuando ya se empezó a poner las six panel, a vestir con ropa así, rollo. ¿Qué te digo yo? Como Tyler the Creator, más o menos en esa época, ese swag, fue el primero en hacer esto aquí en España, eso no hay duda, y siempre va a ser como, ¿sabes? Como el pionero en todo este estilo que ahora lleva muchísima peña. No quiero decir qué, porque luego decir bla, 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 y no quiero entrar en controversia, pero lo que sí quiero decir es que él fue el primero en esto, en este swag. Barras, no creo en Dios porque ya no creo ni en mí, en mis oraciones, en mi cabeza escucho tus oraciones, Lil Bitch, vamos a repetirla. Buah, es que no lo había escuchado bien, no creo en Dios porque soy yo, ya no creo ni en mí, menuda barra, tete, barras.
Dos caras como mi katana, esa me ha gustado mucho. Me ha recordado un anime que se llama Samurai X o Kenshi Himura Guerrero Batusai o... Bueno, sobre todo Kenshi Himura Guerrero Batusai, que era de un tete que tenía una katana con el filo invertido, ¿sabes? Entonces ninguno de sus filos cortaba y por eso me ha gustado esa barra. Barras de anime japonés. Menos pesado será por el peso de estas joyas nuevas. Su culo es redondo como dos monedas. Perdón, barras. Dios, por favor, cerrad un momento los ojos y escuchad la base, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de base, hermano! O sea, ¡qué puta locura! Es que, en verdad, esta también debería ponerla en el top 5 de bases de este año. O sea, ¡qué puta! O sea, son unos locos, hermano. O sea, Fabiani, yo creo que ya no produce mucho, ¿no? O a lo mejor no tanto como antes, pero cada vez que le produce a alguien, brother. Poca broma. Ese culito rojo como Marte, voy a dejarte. Very good, tete. Buena. Mis diamantes brillan, parezco un faro, yo te ilumino el camino, mi hermano. Buah, qué bueno, hermano, qué bueno. Eso puede también hacer referencia a lo que he dicho antes, como que él abrió toda esta suaja aquí en este país. Buah, me parece un puto 10, momento. Que el vídeo es tan psicodélico que a ver si cojo algún frame así que se le... A ver. Un poquito para acá. Un poquito para acá. Aquí. Joder, no sé qué decir. La base me parece un puto 10. Las barras me parece un puto 10. Me encanta que el tema nunca acabe de romper en ningún momento. ¿Sabes? Eso es una cosa que solo le queda bien a él. Y el vídeo, pues, súper en armonía todo. No sé, me ha parecido una locura y una barbaridad. También muy en consonancia con el otro tema, con el de Gore, que también me parece una bestialidad, pero exagerado. Me gusta mucho Sticky, lo sabéis. Ojalá saque un trabajo y lo podamos reaccionar, aunque sea en YouTube o aunque sea, digo, en Twitch entero. Y obviamente aquí traeré también un par de vídeos. Y nada, chicos, espero que os haya gustado la reacción. Como siempre, si no estáis suscritos y me queréis echar una mano, podéis suscribiros, darme like si os ha gustado, ponerme un comentario vacilón, si me he equivocado, si podéis aportar algo. Y esta noche a las 12 sale el nuevo temita Bizarrap Duki y Nicki Nicole, así que a las 12 tendréis la reacción. El que esté atento bien y el que no, pues que se lo vea mañana por la mañana con un plato de Choco Crispy. Ah, chicos, lo de siempre, que seáis buenos, os pasan cosas.